Hola chicas y chicos, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas una vez más a mi canal. Pues el día de hoy les tengo un review de una paletica que me llegó esta semana. Bueno, me llegó no, realmente fue un intercambio. Yo tengo unas venticas por internet en Mercado Libre, mercadolibre.com, y una persona me compró una de mis cosas, una de las cosas que yo vendo, y yo vi lo que ella estaba vendiendo, yo quería lo que ella estaba vendiendo, entonces lo que hicimos fue como un trueque, sí, como en la prehistoria, un trueque. Entonces bueno, resumiendo, esto fue lo que yo le compré a ella, o mejor dicho, lo que intercambiamos, ¿no? Este dice que se llama Little Black Beautiful Book Cool Collection. Este es de Elf, supuestamente es una edición especial. Ah, miren por aquí. Dice lo mismo por aquí. Es como un librito. Es así como de patente. Y es chévere para cargar en la cartera, para viajes. Se ve que es bastante resistente. Pues esto no se te va a manchar, no se te va a romper. Se ve chévere. Y lo que está dentro está bastante protegido. Yo antes de mostrarles cómo es esto aquí por dentro, yo pensé que este era más grande. Porque yo hace como un año le compré a una chica en Maracaibo, también por Mercado Libre, le compré esta paleta, que es la paleta de ojos de colores neutrales, y este es así. Esto que está aquí me llegó roto así, ni modo. Esos son los riesgos que uno corre cuando compra por internet de este tipo de cosas, ¿verdad? Es delicado. Bueno, estas son chéveres, son bien chéveres, pigmento más o menos. He tenido, no sé, yo considero que es No, he tenido sombras que pigmentan muchísimo más, pero son buenas, de verdad que sí las recomiendo. Y aparte de que, no sé, o sea, el estilo que ellos tienen, la presentación, me encanta. Bueno, vamos entonces a mostrarle la paletica que intercambié esta semana. Entonces es esta que está aquí. Cuando la abres, de este lado tiene 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 4, 20. Tiene 20 tonos de labiales de este lado. Lo que me parece extraño es que hay dos que son así como transparenticos. Estos dos de aquí se parecen mucho. Y hay unas que se parecen. Pero bueno. Y de este lado están la paletica con los, ¿cómo se llama? Con las sombritas de tonos neutros. Tonos apuestos, tonos neutros no, quedé en la otra paleta. Tonos fríos. Entonces, y tiene este espejito de aquí también. Y bueno, también le compré esta brochita, que yo no tenía ninguna brocha de él. Bueno, le compré, no, intercambiamos. Intercambiamos. Esta es la brocha 1815, que es para aplicar sombras. De paletica y estupidita. Yo la estaba usando ayer probándola y es chévere tanto para aplicar la sombra como para difuminar. Me encantó. Entonces bueno, yo lo que voy a hacer ahorita es un maquillaje rapidito, así voy a hacer un look ahumado rapidito, a mi modo, a mi estilo. Espero que les guste y bueno, quédense allí atentas para que vean qué tal, si les gusta o no les gusta la sombra, si consideran que pigmentan o no, para que se creen su opinión.
ahorita procedí a delinearme los ojos con este azul, se llama así, azul de Palmi. Es un azul así como marino. Por arriba de las pestañas, pegadito a las pestañas, y en la parte inferior como hasta la mitad. Es así, es como color cremita. Y procedí a delinearme los ojos con este color de la mitad hacia acá, hacia el lagrimal. De la mitad del ojo hacia el lagrimal. Y arriba de ese color cremita procedí a echarme un poquito, pero apenitas. Apenitas como para que diera un color así, como azulito. ¿Ve? Entonces voy a acercarme para que vean cómo quedan los ojos. Es súper fácil. Ahora voy a proceder a echarme la máscara. Esta es de CoverGirl, color negro. Desde la raíz hacia las puntas. Y las pestañas inferiores. De rubor voy a usar este de Monrep, el número 31, que es como un rosadito. Consigo la paletica que trae aquí para el labial. Para aplicarme el labial, pero voy a usar esta, que también sirve, sintética. Entonces, bueno, miren todos los colores que tengo aquí, pero usualmente cuando yo me maquillo aquí tan fuerte, a mí me gusta maquillarme en los labios, echarme un color claro. Entonces, creo que voy a escoger, ay, es que todos son bellos, todos son bellos, voy a escoger este que está aquí. Miren, si siento que está muy clarito, me pongo uno más, un poquito más. A la final terminé aplicándome este de aquí, porque no son, parece más bien como brillos, no son tan pigmentados. Entonces, bueno, me apliqué este de aquí. Menos mal que los colores claritos son pocos. Y voy a proceder a agarrar un poquito de este color aquí, como brillito así transparente, como gloss, no sé, para echarme solamente en el centro de los labios. En el centro de los labios. Bueno, gracias por estar allí, por comentar, por suscribirse. Cualquier duda que tengan la pueden dejar abajo en la parte de preguntas. Bueno, no me queda más nada que decirles, que nos vemos hasta el próximo video.